Y el Consejo de Vialidad en Torreón promueve que la expedición de licencias de conducir por primera vez. Además, invitan a los jóvenes a tomar el curso de conducción responsable para abatir estadísticas de accidentes fatales. Tras asumir la presidencia del Consejo Consultivo de Vialidad en Torreón, Benjamín Tumoy Villarreal señaló que promoverán requisitos más estrictos para la expedición de licencias de conducir por primera vez. De ahí que impulsan la capacitación de los jóvenes en movilidad y seguridad vial al tramitar el documento, ya que esto permitirá abatir el índice de accidentes y las infracciones a la ley. El año pasado, el 47% de los fallecidos correspondió a jóvenes entre 18 y 29 años. Queremos, pues obviamente, reducir ese número de accidentes y pues que el tema de sacar licencia no sea pues por sacarla, que sea un poco más estricto el sacarla para que sea una conducción segura, no nomás para los de 18 a 29, sino para la ciudadanía en general. Sostuvo que trabajan en promover que los legisladores endurezcan las sanciones y los procesos en el trámite de las licencias, ya que hay 6 puntos que deben ser tomados en cuenta para mejorar la seguridad vial en las calles. Se está trabajando para poder endurecerlo. Hay 6 puntos principales para la conducción. Entre ellos, pues hay lo que viene siendo la pirámide de movilidad, señalamientos, temas de alcohol, temas de prohibiciones, entre otros. Ese sería una parte del temario a estudiar por parte de la gente que quiera sacar licencia y valorar un examen oftalmológico para, o sea, checar sus condiciones de vista, pues más que nada para ver si están aptos, ¿no? En un recorrido que han iniciado en escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila, con una plática para invitar a los jóvenes a sumarse a los talleres de conducción responsable, ya que se busca certificar a jóvenes de entre 18 y 21 años en forma alterna al trámite de la licencia de conducir. La audiencia ha sido de 60 a 80 personas y se anotan para participar en el piloto de mi primera licencia. En alguna escuela se anotaron 25, en otra escuela se anotaron 15. Nosotros esperamos alcanzar entre 80 y 100 estudiantes que se interesen y que pasen por un proceso similar al del motociclista, es decir, una capacitación que los distinga y que ellos tengan más conocimiento que el que te obliga el examen de la licencia de conducir. El objetivo es capacitar a los jóvenes, ya que la gran mayoría aprendió a manejar con los papás, reproduciendo así las malas prácticas, y solamente 2 de cada 10 acuden a una escuela de manejo, por lo que se busca que el taller, que durará 4 horas, también sea obligatorio para quienes reincidan en conducir en estado de ebriedad, en choques con lesionados y daños y en volcaduras, pues esto permitirá abatir la estadística de siniestros fatales. Con imágenes de Sergio Navarro, informa para Telediario Lucero Sánchez.